Bueno, pues como ya sabéis, nuestra alianza se compone de cuatro fuerzas operativas. He estado hoy también en Spanish Boom y aunque ya os he enseñado en el vídeo anterior un ataque mío, os quiero enseñar ahora el ataque de otros dos compañeros que han conseguido derrotar otra base en dos ataques, ¿vale? Os dejo aquí el mando de la fuerza operativa para que veáis su etiqueta y quiénes son los jugadores que están. Venga. Bueno, pues vamos a ver el ataque que ha hecho nuestro compañero Casco Oscuro a la base Diosina. ¿Vale? El objetivo de este ataque es meterse directamente aquí, arriba del cañón, entre el cañón y el mortero, ¿vale? Pues nada, nuestro compañero se hace una limpieza de minas por donde luego van a pasar las zupas, ¿vale? Y va a proceder a hacer el desembarco. Voy a hacer esto un poquito más rápido porque primero se ha quitado algunas celdas del lado de la derecha, ¿vale? Para coger un poco de energía. Luego hace el clásico desembarco y aquí ya lo voy a poner al 1 para que veáis con detalle la importancia de los humos y las bengalas. Aquí se tira una bengala justo aquí abajo de este cañón, porque cuando tire la otra bengala allí arriba del cañón este, donde ha caído, las zucas van a describir una línea recta que en algunas ocasiones se bifurcan, cogen un doble camino, como le pasa ahora a nuestro compañero, y caen algunas zucas en el camino, ¿vale? Bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso porque aunque normalmente siguen esa línea recta, pues a veces, como decía, se bifurcan. Aquí al final es importantísimo tirar dos humos porque cuando tiremos la bengala al núcleo, las zucas se van a abrir, ¿vale? Entonces para dejarlas bien protegidas es importante. Y luego, pues bueno, cuatro chocs, morteros de arriba, metralletas, lanzacohetes y conmocionadores, ¿vale? Ya se queda sin energía y bueno, pues bicho, pues para distraer un poco los cosmos, los LCs y nada, pues como veis ha conseguido quitarle bastante más de la mitad al núcleo. Vale, os voy a enseñar ahora el segundo ataque de nuestro compañero Fantic, que también es un fenómeno, y entra a rematar la base que nuestro compañero Casco había dejado muy tocada, ¿vale? Pues nada, nuestro compañero hace exactamente la misma operación: desembarco, progresivo de barcas, bengalita ahí justo debajo de los cañones, y nuestro compañero tira la bengala un poquito más a la derecha que nuestro anterior compañero Casco, ¿vale? Pero bueno, las azúcares siguen describiendo un camino bastante bueno. Y aquí nuestro compañero solo tira un humo, ¿vale? Y al tirar la bengala al núcleo, pues le pasa eso, ¿no? Que se quedan algunas fuera y caen, ¿no? Nada, los cuatro chocs y nuestro compañero consigue hace una ejecución perfecta y remata el núcleo y conseguimos hacer la base dioxina de la operación última llamada en dos ataques, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta la próxima.